minutos para empezar. ¿Todos memorizaron sus parlamentos? ¡Sí, Pitufina! ¿Tú estudiaste lo tuyo, travieso? ¡Oh, claro que sí! ¡Calaguaga! Sí, pero ¿qué dice el dragón después de decir calaguaga? ¡Princesa del mundo fantástico! ¡Escuchad! ¡Escuchad mi ruego! ¡No temáis al malvado brujo! ¡Escuchadme! ¡Ah, sí! ¡Claro, claro! Y recuerden que no se enreden las cuerdas. Y si olvidan sus parlamentos, yo se los apuntaré. El Teatro Pitufo se enorgullece en presentar a sus pitufiactores en la maravillosa obra de un acto, El Valiente Caballero y el Dragón. ¡Oh, día feliz! ¡Oh, día feliz! Sé que nunca veré un poema tan hermoso como un árbol. ¡Ajá! ¡Ahí estás, princesa! ¡Oh, no! ¡El malvado brujo! ¡No podrás escapar! ¡Calaguaga! ¡Calaguaga! Oh, ¡ay de mí! ¿Quién me salvará? ¡Calaguaga! ¡Princesa del mundo fantástico! ¡Fantástico! ¡Escuchad mi ruego! ¡Fantástico! ¡Escuchad mi ruego! ¡No temáis a... escuchad... ¡No temáis al malvado brujo! ¡Escuchadme! ¿Qué? ¡Princesa del mundo fantástico! ¡Escuchad mi temor! ¡Calaguaga! Oigan, ¿saben cuánto importa a un verdulero que lleven un kilo de nabos o un kilo de coliflor? ¡No! ¡Le importa un rábano! Y ya saben este, ¿cómo cuenta un monstruo hasta 240? ¡No! ¡No! ¡Con sus dedos! ¡Travieso! ¿Cómo pudiste? Todos trabajamos tan duro y ni siquiera memorizaste tus parlamentos. Pero... ¡Y luego te quedaste ahí contando esos chistes tontos! ¡Hicieron reír a todos! ¡Arruinaste la obra! ¡Pero todos estaban riendo! ¡Pero arruinaste la obra! ¡Acéptalo! Yo, el Calaguaga, soy una estrella. Y cuando una estrella como yo aparece, no hay quien la detenga. ¡Yo haré reír a todos los pitufos! ¡Basta, travieso, basta! ¡Aquí a nadie le agradó lo que hiciste! ¿De veras? ¿No les pareció Pitufi fabuloso? No, creo que no. ¿Podrás perdonarme? ¡Claro que voy a perdonarte, pero no hoy! La 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 la. Filósofo, dice que el espectáculo de marionetas fue un desastre. ¿Qué es un desastre, papá Pitufo? Bueno, tontín, creo que quiso decir que no hubo obra en realidad. Pero yo me divertí. Yo también me divertí, tontín. Pero debo decir que la historia se perdió con todos esos chistes. Oigan, ¿ya les conté el de la mosca y el ungüento? Hola, travieso. Cielos, fuiste muy gracioso hoy. Gracias. ¿Te divertiste, papá Pitufo? Sí, fuiste muy gracioso. Pues a Seth y Pitufina no lo creen así. Están enojadas conmigo. Es comprensible. Pero estuve muy bien. Tú te reíste, todos se rieron. No entiendo por qué los pitufiactores están tan enojados. Tal vez podamos hablar de ello después. Ahora estoy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Una investigación. ¿Qué es investigación? Una investigación es una cuidadosa búsqueda de lo que puede llamarse un tesoro escondido. ¡Vaya! ¿No es emocionante? ¡Calaguaga! Se me antoja comer esto. No te lo aconsejaría. ¿Por qué no? Porque esa sustancia puede ser el vínculo entre la mitología y la realidad. ¿Cómo funciona? No lo sé todavía. ¿Tienes hambre? ¡Calaguaga! ¿Eh? ¡Calaguaga! ¡Estás vivo! ¡Asombroso! ¿Saben qué animal tiene cola de león? Yo no lo sé. ¡Pues el león! ¡Hey, cielos! ¡Esto es increíble!
Oigan todos, vengan a ver. La marioneta de Travieso está viva. Se convirtió en un dragón de verdad. ¡Ah! ¡Hola, cuatro lámparas! Soy Henry Calahuaga. Llámenme Gen nada más. Me gusta la gente de pocas palabras. ¡Papá Pitufo! ¿Qué es esa horrible criatura? Según mis conocimientos, un calagagua es una bestia mítica. Pues la bestia mítica salió por la ventana con Travieso y con mis anteojos. Bueno, ¿y qué hay que hacer por ahí? ¡Podemos jugar! ¿Y podemos hacer bromas? ¡Ay, eso estaría bien! ¡Papá Pitufo! ¿Qué vas a hacer con esa cosa? No estoy seguro, filósofo. No estoy seguro. ¡Tarara, tarara, tarara, tam! ¡Parara, parara, parara! ¡Calahuaga! ¡Ajú! ¿Comiste eso? ¡No es gracioso! ¡No es gracioso! Esta será la más grande, la mejor, la maravillosa y estupenda sorpresita que he fabricado. Este listón está muy corto, pero tengo que hacer algo que... ¡Ay, ¡Calahuaga! ¡El sorprendido fue él! ¡Qué gracioso! ¡No le encuentro la gracia! ¡En serio, no le encuentro la gracia! No sé, soñador, pero creo que la idea de volar solo te ha traído frustración. Ay, genio, si pudiera volar todos mis sueños, ya harían realidad. Y tendrías más golpes y raspones que todos los pitufos en un largo verano. Toma, sostén esto. ¡Calahuaga! ¡Ay, mi dedo! ¡Ay! Creí que el único pesado aquí era bromista. ¡Qué día tan divertido! ¡Más divertido que un circo! Oh, estoy cansado. ¡Yo también! ¿Puedes dormir en la caja de juguetes? ¡Claro! ¡Oye, tranquilo! ¡Deja de jugar! ¡Quítate! ¡No puedo quitarme! ¡Tienes que quitarte! ¡Para ti es fácil decirlo! ¡Aléjate de mí, dragón tonto! ¡Mejor volamos! ¡Ey, bájame! ¡Oigan! ¡Ya se saben el de...! ¡Oye, bájame! ¡Calahuaga! ¡Aquí está la comida que le gusta a la gente! ¡Vengan ya, ahora que está caliente! ¡Pintor trató de hablar con el calahuaga y se comió la pintura de su última obra maestra! ¡Rompió un espejo de vanidoso! ¡Y mis anteojos! ¡Calahuaga a todos! ¡Tengo hambre! ¡Ven, Travieso! ¡Vamos a comer! ¡Vaya, esto sabe horrible! ¡Cocinero, más comida! ¡Qué callados están! Oigan, ya les conté este... ¿Por qué el hombre invisible se vio en el espejo? Quería verificar que no estaba ahí. ¿Saben qué? Estos pitufos son muy aburridos. Sí, muy aburridos. ¡Vamos, amigo Travieso! ¡Vámonos de aquí! ¡Oye, no! ¡Bájame! ¡Ya no quiero volar! ¡Papá Pitufo, ayúdame! ¡Auxilio! ¡Qué horrible aterrizaje! ¡Me lastimé el tobillo! Es culpa tuya por ser tan pesado. Estoy tan cansado que ya no puedo volar. ¿A dónde vas a llevarme? No voy a llevarte a ninguna parte. Yo no sé de dónde vine, no sé cómo llegué aquí y no sé a dónde voy. ¿Crees que me gusta estar pegado a tu brazo? ¡Lo odio! Yo lo odio también. Quiero irme a casa. ¿A ese aburrido lugar? ¡Ni soñarlo! ¿Hace unos minutos, dices? Un hurón anda merodeando. Un hurón no se detendría ante el calahuaga. Entonces Travieso está en gran peligro. Búho nos mostrará el camino. Rápido, rápido, no hay tiempo que perder. ¿No puedes volar? ¿Qué hacemos? ¿Crees que el desmitificador funcione, papá? Creo que sí, aunque confieso que nunca lo he utilizado. Bueno, calahuaga, creo que tenemos que funcionar juntos para salvarnos. ¡Claro que sí! Bueno, esto es lo que quiero que hagas. Ay, creo que
¡Ojalá no sea tarde! ¡Bueno, travieso! ¡Creo que llegó la hora! ¡Ay! ¡Ay de nosotros! ¡Estamos perdidos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Papá Pitufo! Escúchame, Hurón. No te alimentarás con esta bestia. Es una bestia mítica. Ahora vete de aquí y busca algo más apropiado. En cuanto a ti, Calaguaga, voy a hacer que vuelvas al lugar de donde viniste. Por mí está bien. Bueno, creo que ahora sí nos vamos a separar. Creo que sí. Sí. ¿Sabes, Pitufo? Fue agradable conocerte. Tal vez regreses algún día. ¿Por qué no? Me gustaría verte de nuevo. Bien, travieso. Levanta tu brazo y repite conmigo. Hechizo fuerte, hechizo bonito, haz que desaparezca el mito. Hechizo fuerte, hechizo bonito, haz que desaparezca el mito. Calaguaga, deja que el hechizo se haga, bate tus alas y vaga. Calaguaga, deja que el hechizo se haga, bate tus alas y vaga. ¿Dónde está Papá Pitufo? ¿Crees que volvamos a verlo? Está en la tierra del mito. No sé si volveremos a verlo, pero no nos preocupemos por eso. Es hora de ir a casa. ¿Oíste? Es hora de ir a casa, Calaguaga. Sí, y a estudiar la obra.